todos y a todas, gracias por acompañarnos hoy a la sexta sesión del Seminario Maya. El día de hoy nos acompaña la doctora María Eugenia Valderas Correa. Les diré sobre su carrera con respecto a su formación académica. Estudió la licenciatura en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con el título de tesis Acercamiento a las condiciones de salud de los niños de Chacmol y Xcaret, un estudio comparativo. Estudió la maestría en Ciencias, Recursos Naturales y Desarrollo Rural en el Colegio de la Frontera Sur, con el título de tesis Las familias y el proceso salud-enfermedad-atención en el Paraíso de Grijalva, Chiapas. Y tiene el doctorado en estudios mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Los chultunes como espacio funerario, un análisis de las prácticas mortuorias en Lomas Zorrillo, Chiapas. Actualmente es secretaria académica de la Facultad de Humanidades UNICACH. Damos paso a la conferencia. Le damos la palabra a la ponente. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la presentación, Amairani. Bueno, hola, buenas tardes a todos y pues vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. He preparado una pequeña presentación. Se me escuchan bien todos, ¿verdad? Sí, se escucha. Bien. Pues el día de hoy quiero presentarles esta ponencia titulada El uso de las urnas como elemento funerario en Lomas Zorrillo, Chiapas. Y esta ponencia pues muestra parte de los resultados de la investigación que ya mencionaba a Mayrani, que fue mi tema de tesis, Los chultunes como espacio funerario, un análisis de las prácticas mortuorias en Lomas Zorrillo, Chiapas. Y pues vamos a dar inicio. Una de las prácticas culturales más antiguas de las sociedades humanas es la de cómo disponer de sus muertos. Las costumbres funerarias son el reflejo de cómo la comunidad observaba al individuo, el estatus social que tenía y de cómo la sociedad o su propia familia lo representaba como cadáver. En la forma de disponer de los muertos existen factores que son un reflejo de las costumbres de la cultura estudiada, como el sistema de enterramiento, la forma de inhumación y los bienes que acompañaban al cadáver. Voy a interrumpir un poquito. Aquí está, perdón, perdón, que no avanzaba. Las poblaciones antiguas de Mesoamérica compartieron numerosos rasgos culturales, entre los que destacan los diversos tipos de enterramiento y tratamientos que daban a sus difuntos. La localización de entierros humanos durante la excavación de sitios arqueológicos es común en esta área, ya que los antiguos habitantes incorporaban a sus muertos en los diferentes espacios de uso cotidiano, como lo eran los templos, casas, áreas de actividad, etc. A diferencia de otras culturas que destinaban espacios específicos para la inhumación de los cadáveres, muchas veces en sitios alejados de las áreas de interacción con los vivos. Como es bien sabido, son pocos los elementos arqueológicos que por sí solos pueden proporcionar tantos datos sobre la organización social de un grupo como lo hace el contexto funerario. El sistema de enterramiento es el estudio de cómo los individuos, a través del tiempo y de acuerdo a su cultura, disponen de los cadáveres para su inhumación. La manera en que los grupos humanos disponen de sus muertos es quizá uno de los aspectos más estables de todos los grupos humanos, ya que se asume que la mayoría de las sociedades pueden hacer distinciones importantes en las prácticas funerarias, de acuerdo a los criterios culturales sobre la edad al momento de la muerte, el sexo del individuo, las condiciones de salud y las prácticas culturales. Los entierros prehispánicos pueden ser directos o indirectos, primarios o secundarios, pueden contener ofrendas funerarias o no contar con ellas, y pues también sabemos que hay entierros que contienen un solo individuo, algunos contienen varios, o bien pueden tratarse de inhumaciones simultáneas en un mismo espacio funerario. De acuerdo a la clasificación del doctor Romano, los entierros directos son aquellos realizados en una excavación sencilla, de forma regular, somera o profunda, sin más pretensión que permitir el depósito del cadáver. Los indirectos corresponden a todas las construcciones hechas con fines funerarios. Y pues acá entrarían fosas, tumbas, sarcófagos de piedra o en algunos recipientes como las son las ollas, vasijas o platos.
De manera complementaria, puede identificarse forma, variedad, lado y orientación. Y para este fin se emplean las siguientes nomenclaturas, que vemos aquí ilustradas en esta imagen. Perdón, extendido en decúbito dorsal, extendido en decúbito ventral, extendido en decúbito lateral derecho, extendido en decúbito lateral izquierdo, flexionado en decúbito dorsal, flexionado en decúbito ventral, flexionado en decúbito lateral derecho, flexionado en decúbito lateral izquierdo y el sedente. Según Iglesias, una de las características importantes que deben tenerse en cuenta dentro de las acciones al momento de disponer de los restos mortuorios son los diversos contenedores que los grupos humanos han usado para preservar el cadáver. Por un lado, hay contenedores perecederos, como lo son los ataúdes de madera, y existen en diversas formas, en cestas, petates, mortajas textiles, etc. Y por otro lado, están los contenedores que no son perecederos, como las cistas, cajas de lajas, urnas, vasijas, cerámicas, etc. Aquí hay que observar que el hecho de que el contenedor no sea perecedero indica la búsqueda de una mayor preservación o protección de los restos para la eternidad. La palabra urna puede llevar a la confusión, ya que en sí se refiere a un recipiente de varios materiales que puede servir para contener las cosas más diversas, desde dinero hasta documentos, pasando por objetos tan frágiles como preciados. Pero si nos vamos a lo que es el contexto arqueológico, se le denomina urna a cualquier vasija cerámica que haya sido usada para contener restos humanos. Su nombre se le da de forma secundaria a la vista de la función para la que haya sido usada, ya que inicialmente pues, fue denominada de otra forma. Probablemente pudo haber sido un cántaro, una jarra, una olla, cuenco, cajete, etc. Con lo que respecta a lo que se puede introducir dentro de la urna, pues puede ser desde cadáveres frescos, pasando por todos los estadios, puede ser un recién nacido, un infante, un adulto. Se pueden introducir también restos en articulación o cenizas. Y esto va a implicar diferencias a la hora de establecer el tipo de enterramiento. Los que son de cadáveres frescos, pues estaríamos hablando de entierros primarios. Y en los segundos de tipo secundario, aunque pues cuando se trata de cenizas, tienen que hablar de otras consideraciones. El tipo primario implica una permanencia definitiva de los restos en el mismo lugar y forma donde se colocaron para enterrarlo, mientras que en el secundario los restos desarticulados pueden proceder de lugares diferentes. Por ejemplo, venir de un primer proceso de exposición y que la segunda acción sea la definitiva, o bien permanecer en una misma localización contextual, donde fueron inhumados primariamente y que hayan sido reducidos a un nuevo espacio, pudiendo ser arrinconados para dar espacio a nuevos residentes, o bien ser cuidadosamente recogidos y colocados para acompañar a nuevos compañeros. En ocasiones, los arqueólogos clasifican a los restos secundarios a cualquier parte del individuo, pudiendo ser desde un cráneo, por ejemplo, ya se considera, lo consideran como un entierro secundario. En las fuentes también encontramos información sobre esta variante de inhumación en vasijas, ya que, bueno, Diego de Landa menciona que este tipo de inhumación era reservada a personas de un estrato social elevado y que se realizaba colocando sus cenizas dentro de estatuas hechas de barro o en grandes vasijas, junto con algunas partes del cuerpo a modo de reliquias, y que luego podían ser depositadas bajo los templos o las casas, y que en otras ocasiones también se podían introducir cadáveres frescos dentro de grandes ollas tapadas con lajas, para después de que eran purificados y lavados con hierbas y flores aromáticas, el cadáver era vestido ricamente e inhumado con joyas, plumas y otros adornos. De la Garza también habla acerca de este tipo de ofrendas depositadas de entierros, depositados dentro de grandes ollas, y mencionan que pues, podían ser depositados en las vasijas solo los restos óseos con articulación procedentes de un entierro anterior. Entonces tenemos otra vez la presencia de estos denominados secundarios.
El día de hoy quiero centrarme en el estudio de una pequeña parte de los entierros recuperados en el sitio Loma Zorrillo, que se localiza en el estado de Chiapas. Y de Loma Zorrillo se recuperaron varios entierros, los voy a platicar más adelante. El día de hoy quiero centrarme en aquellos que fueron depositados en vasijas o también llamados entierros en urnas. Les platico un poquito de Loma Zorrillo. Este sitio pues se ubica en la porción norte de la entidad política de Tenán Rosario, en la región de los altos tributarios del río Grijalva, en el estado de Chiapas. Es un sitio que contiene un área cívico-ceremonial con varias pirámides, un juego de pelota, así como 159 estructuras habitacionales agrupadas en 90 grupos residenciales. Un sitio que fue habitado principalmente a finales del periodo clásico tardío y principios del posclásico, y fue excavado durante tres temporadas de campo en los años de 1998, 99 y 2000 por el arqueólogo Olivier de Montmolin, investigador del Departamento de Antropología de la Universidad de Pittsburgh, en colaboración con la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo. Con el objetivo el objetivo principal que tenían estas excavaciones era determinar los niveles de riqueza expresada en cerámica, lítica, concha e implementos para tejer, figurillas, entre otros materiales. En Loma Zorrillo se excavan dos de los tres barrios. Está conformado por tres barrios. Se excava el barrio C, el barrio B. Y para los fines de esta presentación que nos reúne el día de hoy, quiero hacer referencia a la unidad C51, que vamos marcada con la flechita roja, y la C88, porque es de donde se recuperaron estas urnas. A hablar primero de la unidad habitacional C51, que como pueden ver, pues se ubicaba en la parte inferior de Loma Zorrillo, en el borde oriental del barrio C, dentro de una densa concentración de unidades habitacionales de alto rango sociopolítico. Y esta unidad empezó con una sola residencia, denominada como residencia fundadora, un temazcal y un altar construido sobre varios entierros en urna. Y vamos a poner atención en esta parte de acá abajo, donde está la estructura 104. Vamos a ir adentrándonos. De esta estructura 104 se recuperan tres elementos. Tenemos el elemento 3, que debajo del lado este de la estructura 104 se encuentra dentro de un pozo una urna funeraria con un entierro primario de un individuo adulto en posición de cúbito lateral flexionado con orientación hacia el sur, acompañado de otro cráneo y una pequeña cuenta de piedra verde. La urna funeraria consistía en un tecomate de gran tamaño, tipo tasajo, y la tapa puesta por encima del orificio del tecomate era una gran cuenca que fue colocada originalmente en posición invertida. Hay que mencionar que al momento de la excavación, los arqueólogos reportan que se encontró en muy mal estado de conservación y fragmentada la tapa. En contextos arqueológicos, este término de tecomate, pues hace referencia a una vasija esférica con la boca muy reducida y que podría considerarse que tiene el cuerpo de un cántaro, pero sin el cuello. Y fue de uso común en Mesoamérica desde el preclásico temprano y medio y se comenzó a difundir. Los arqueólogos mencionan que probablemente el cántaro evolucionó a partir de esta forma. Y esta característica el tipo de cerámica tipo tasajo se caracteriza por ser una pasta rojiza con inclusiones de mica y cuarzo y adicional en el exterior tiene un engobe color rojo. Según López Bravo, que es uno de los arqueólogos que participó en la excavación, menciona que a veces el cuello era removido para poder insertar el cuerpo humano y se colocaba otra vasija como tapa. Los autores sugieren que estas grandes piezas podían superar incluso muchas veces más de 70 centímetros de alto, bocas de más de 30 centímetros y de ancho 60-70 centímetros. Y es altamente probable que en un inicio hayan sido primero contenedores de líquido, de agua, y que luego se reutilizaban como urnas funerarias, aunque pues de esto no tenemos pruebas muy precisas. Está también el elemento 4,
que consiste en una urna funeraria con un entierro primario de un adulto en posición sedente, orientado hacia el este, acompañado por otro cráneo de adulto. Y el elemento 5, que es una urna funeraria con múltiples entierros primarios, incluyendo al menos dos entierros adultos en posición sedente y orientados hacia el norte, acompañados de dos cráneos y dos pequeñas cuentas de piedra verde. Tenemos las imágenes de la estructura. Y finalmente, vean el tamaño de la urna y los restos. Tenemos un dibujo de la planta ya que muestra sin tapa las urnas, cómo estaban distribuidos al interior de la estructura 104. Ya tenemos un corte del lado este-oeste, que nos permite también observar la disposición y la orientación de estos elementos. Bien. Tenemos también, bueno, con lo que respecta a la unidad habitacional C88, llama la atención, si observamos el dibujo, C88 se identifica como la unidad con mayor rango sociopolítico del sitio al contar con la estructura cívica de mayor tamaño de todo el sitio. Y en su máximo punto de desarrollo, C88 tenía tres estructuras residenciales bordeando un lado, que es el norte, en el patio central. Si regresamos al mapa general, vamos a ubicar nuevamente lo que sería C88, y sí, efectivamente pueden ver que es de las más grandes, ¿no? ¿Qué encontramos ahí en C88? En C88, les decía, se ubica entonces como la más grande. Se va a hacer énfasis únicamente en este elemento 2, ya que es un elemento que se elabora antes de la primera fase constructiva del altar, y el elemento contenía un entierro humano dentro de una gran urna funeraria colocada dentro de un hoyo de forma cilíndrica excavado dentro de la roca madre. Y un gran apaxtle o cuenco, que probablemente sirvió como tapa para la urna, estaba caída en pedazos dentro de la urna, lo que pues todavía maltrató más el material óseo. Y a diferencia de las anteriores, no se encontraron artefactos dentro de la urna, con excepción de los fragmentos del apaxtle, ¿no? Pero que pues era parte de la tapa. Es importante, aquí me gustaría hacer una mención especial, que se trata de los primeros materiales óseos recuperados del sitio, y que pese a que el estado de conservación no fue el mejor, no es el mejor, sí cuentan con un excelente registro arqueológico, por lo que los resultados que se pueden obtener han sido de gran ayuda para obtener el primer acercamiento a estos antiguos pobladores de Lomas Zorrilla. ¿Qué encontramos? Esta muestra esquelética de nuestros entierros recuperados de urnas, pues estaría conformada por 9 entierros encontrados en contextos primarios y secundarios. El estado de conservación de los esqueletos es heterogéneo, como les decía, va de regular, malo, en algunas veces se podría irse hasta pésimo, y en algunas ocasiones pues sí dificultó realizar análisis más detallados. Sin embargo, fue posible observar cambios y procesos de deterioro para determinar edad al momento de la muerte, el sexo en algunos de los esqueletos, así como incluso poder evaluar algunos indicadores de salud y nutrición. Les voy a mostrar así de manera general cuáles son las características de estos enterramientos de la unidad habitacional C51. Y como pueden ver, pues está integrada por 8 entierros, 5 individuos adultos de sexo masculino, un adulto de sexo femenino, 2 de sexo no identificado, que corresponden al 25%, y 50% de ellos se encuentra en un grupo de edad de entre 30 y 34 años, y tenemos también un grupo importante de entre 20 y 24 años, pero solo del sexo no identificado. Podríamos decir que esta distribución de edad caería dentro de lo considerado como esperado, por tratarse del lugar de enterramiento del grupo doméstico de la unidad residencial. ¿Y qué datos de interés? Pues se obtuvieron, como les decía, datos de salud,
Se observa mucha periostitis en tibia, 7 de los 8, de 7 en casos severa. Periostitis en el esqueleto, 5 de nuestros 8, 5 de los 8 la tenían. Abscesos dentales, pérdida dental antemortem, cálculos dentales y pues lo que nos habla de una higiene bucal pues no tan adecuada. No hay presencia de deformación craneana intencional ni tampoco incrustaciones ni limado dentario. Nuestro entierro de la unidad habitacional C88 pues es uno. Es un entierro secundario colocado dentro de una urna funeraria, un individuo adulto también de entre 25 y 29, en muy mal estado de conservación, presenta hipoplasia del esmalte en incisivo y canino, y nuevamente encontramos presencia de caries, abscesos, pérdida antemortem, así como desgaste dental y periostitis en tibia. ¿De qué nos hablan estas inhumaciones en urna? Hasta hoy en día las investigaciones sobre costumbres funerarias en Mesoamérica han revelado un cierto patrón. Los individuos de menor rango se enterraban debajo del piso de sus viviendas, en el relleno de las construcciones nuevas o simplemente en montículos domésticos alejados de los espacios públicos como las plazas. El grupo intermedio, conformado quizás por guerreros, mercaderes, artesanos y arquitectos, quienes además vivían en los complejos arquitectónicos periféricos a los edificios monumentales, fueron enterrados en las orillas de estas construcciones, mientras que el grupo de mayor jerarquía social, que habitaba los grandes templos, palacios y construcciones monumentales, fueron enterrados en sitios ya más específicos, ¿no? Por otra parte, la introducción de un nuevo sistema funerario, como son las inhumaciones en urna, se asocia a modificaciones o nuevas construcciones. Este nuevo sistema funerario comienza a ocurrir primero en la región de Chingultic, Tenampuente, se va extendiendo lentamente hacia la Tierra Caliente en Laguna Francesa, de acuerdo a los datos de Pon en 1976. Y la población que introdujo esta nueva costumbre vivía y construía en el sitio. Sí, a diferencia de que, por ejemplo, a lo que se reporta para Tonina, donde pues la acrópolis ocupada primordialmente como necrópolis, según los datos de Yadeum. Esta costumbre se mantuvo por un largo tiempo y tuvo mayor auge en el Valle de las Margaritas y sobre todo en los Altos de Guatemala. La presencia de la tradición del uso de urnas funerarias, como podemos ver, también se observa en Loma Zorrillo, aunque no fue una costumbre exclusiva. Del sitio se recuperaron también inhumaciones dentro de un chultún, entierro sencista y varios entierros primarios directos, es decir, aquellos que eran depositados en fosas sin modificación o agregados arquitectónicos. Las urnas tanto recuperadas tanto de C51 y C88 fueron realizadas al interior de grandes vasijas con tapadera y este sector de la sociedad gozaba de cierto nivel económico y reputación social, pero quizás ocupando un nivel social menor que de los individuos que se recuperaron del Chultún, por ejemplo, que sí muestran otro tipo de características, ¿no? El análisis del contexto arqueológico de la unidad habitacional C51 permitió establecer diferencias entre los individuos ahí depositados, destacando ahí un individuo que se identifica como A1, que se trataba de una mujer estimada con edad a la muerte de entre 30 y 34 años de edad, depositado dentro de esta urna, que contenía además otros dos cráneos, así como una cuenta verde. Sus restos presentan evidencia de diversas lesiones, que van desde aquellas relacionadas a la mala higiene dental, deficiencias nutricionales, hasta huellas de un proceso infeccioso no específico. Al igual que los otros 7 individuos recuperados de esta unidad, que no presentan modificación cefálica intencional ni modificaciones culturales en las piezas dentales. Pese a ser, igual pasa lo mismo con C88, que pese a ser una de las unidades habitacionales de mayor estatus, en virtud de la longitud de su estructura principal, el individuo que se recupera tampoco muestra presencia de modificación cefálica intencional, como se mencionó anteriormente, que pudo haber sido identificado, indicador de identidad.
A pesar de que la muestra no fue la más apropiada en los por los aspectos antes mencionados y debido a que pocas veces pudieron reunirse todos los elementos socios en un mismo individuo, fue posible obtener algunos datos acerca de las condiciones de salud que presentaron los habitantes de Loma Zorrillo durante el Clásico, siendo además la primera aproximación a los mismos y a los entierros de los Altos Orientales de Chiapas y el Alto Grijalva, salvo los entierros que se recuperaron anteriormente en Tenam y que han sido trabajados por Olivares en el 2017. Puedo mencionar que las prácticas mortuorias de las sociedades antiguas intervienen en una gran variedad de factores, tales como las condiciones del medio ambiente, tecnología, en su conjunto, que en su conjunto conforman una cada cultura. Dichas prácticas permiten establecer un rito luctuoso realizado por la familia o la comunidad, y de tal manera que las prácticas mortuorias no solo revelan datos sobre las creencias y costumbres en torno a la muerte, sino proporcionan además información sobre aspectos de vida política, social, económica y cotidiana de una sociedad. A partir de la presencia de diferentes formas para disponer de sus muertos dentro del sitio de Loma Zorrillo, podemos apreciar diferencias sociales notables entre sus antiguos habitantes. Los habitantes de Loma Zorrillo, donde sus prácticas, principales prácticas fueron mortuorias, corresponden a prácticas enteramente de tipo funerario, donde destaca ocupación de espacios domésticos, diarios y cercanos, así como la presencia de espacios propiamente funerarios. Nos habla de la importancia que estos habitantes tenían de sus antepasados, quienes a pesar de su muerte física, seguían teniendo un importante espacio social entre los vivos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Estuvo muy interesante y creo que es importante pues esta clase de temas porque pues nos dan una vista al pasado y también como pues desde cierta perspectiva, ¿no? ¿Quisiera alguien hacer una pregunta en la sala de Zoom? ¿O tiene algún comentario? Ah, pues Alan, te damos la palabra. Ok, muchas gracias. Felicitar a la ponente. La verdad es un tema interesantísimo. Bueno, yo en específico no conocía del todo el sitio y se me hace pues súper interesante que se puedan explicar distintos elementos sobre lugares que poco se conocen. Y a mí me gustaría que si puede la ponente poder hablar un poquito unos datos sobre la vida cotidiana que estos restos óseos nos pueden brindar y si podría ahondar un poquillo en eso. Gracias. Gracias por el comentario, maestro. La pregunta, mire, con respecto a la vida cotidiana del sitio, pues sí podemos decir muchas cosas. A mí lo que me llamó la atención fue que la muestra en general, el día de hoy solamente me enfoqué en poquitos restos, ¿no? Que son los de las urnas, pero también se recuperaron otros de un chultún y los que les mencionaba de unas cistas y los entierros que aparecieron así sueltos, ¿no? Y si bien es el primer acercamiento, me llamó la atención que la mayoría de estos individuos presentaba una muy mala higiene bucal. La mayoría de los restos presentaban muchas pérdidas dentales ante mortem y abscesos muy severos. Y de acá adentro, lo que la información que nos aporta es, nos habla acerca del tipo de dieta, ¿no? Además de una higiene bucal deficiente. Y pues podemos inferir que era una dieta rica en carbohidratos procesados, basada quizás en masas, atoles, tortillas, que estaban produciéndoles un mayor número de caries, de abscesos, que, pues como ustedes saben, una mala higiene bucal
propicia la degeneración periodontal y cuando esto se agrava llega la pérdida del diente. Y si el consumo del maíz y otros alimentos basados en carbohidratos, pues al parecer era generalizado, pues esto hizo que se afectara bastante, que fuera un indicador que estaba presente en la mayoría de la muestra, ¿sí? Yo les mencionaba que no hay presencia, si bien se trata de individuos que pertenecían a un estatus social alto, no se observa presencia de limado dental ni de incrustaciones, pero existe la posibilidad de que no haya podido ser registrada debido a este mal estado de salud bucal que tenían, ¿no? Porque pues, únicamente se puede evaluar en presencia o ausencia, pero la mayoría de nuestros individuos pues, no tenían los dientes. Y estaban ya los alvéolos totalmente reabsorbidos, lo que quiere decir que pues, pasaron varios años sin tener estas piezas, ¿no? Y pues no sé si pudiera preguntar algo más, alguna otra pregunta. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Si no, vamos a verificar en las redes sociales a ver si hay alguna pregunta y ahorita se la pasamos. Ajá. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, mi pregunta es curiosa. Por estos materiales, ¿saben a qué etnia pertenecía el grupo residencial del sitio? Bueno, es muy notable, por ejemplo, que no tengan las incrustaciones, ¿no? O sea, que no usen las incrustaciones, que no era deformación craneal, que como dicen, que casi siempre en la zona maya encuentras por lo menos un cráneo que tenga una deformación craneal o que tenga incrustaciones de algún tipo o limaciones, pero obviamente en este caso es completamente ausente. Por tanto, mi pregunta, yo sé que es tediosa, ansiosa y que es difícil responder, pero así, a ojo de buen cubero, ¿de qué etnia podríamos hablar? Pues son entierros mayas y, como mencionaba al inicio, la muestra que presento hoy son solamente los 9 entierros recuperados de las urnas. Trabajé también con otros entierros procedentes del sitio, se recuperan más de 42 individuos contenidos dentro de un chultún, y acá, si bien no son todos, sí encontramos deformación tabular en alguno de los casos, son del tipo tabular erecto, que pues correspondería a las tendencias generales para el plásico tardío, de acuerdo a los datos reportados por Pisler. Entonces, si bien estos de las urnas no los tienen, otros recuperados del sitio sí hay. Deformación craneal intencional sí hay. Okay. Pero nada que tenga que ver con el limado de incrustación, pero pues yo pienso que sí juega un factor bastante importante la pérdida dental. Quizás sí los hayan tenido, pero debido a que estaban perdiendo las piezas a edades muy jóvenes, no se puede evaluar. Pero son mayas. Por eso, sí. Es que, ¿por qué pregunta tediosa? Sí, o sea, es una zona maya. Sin embargo, sabemos que los mayas no eran los únicos residentes en la zona maya, ¿no? Y precisamente la zona es fronteriza. Y sabemos, por ejemplo, que en el norte de Yucatán, ahí es donde yo trabajo, pues hay registros, ¿no? Precisamente para el posclásico de la presencia de grupos no mayas, y ahí siempre ha sido el gran problema de que no tenemos documentación extensa de restos óseos para poder ver estos cráneos, son o no son. O sea que en algunos casos la gente, en base a dientes que se han recuperado, por ejemplo, se ha podido identificar un grupo, el Chichén, que no es maya, pero solamente en base a los esmaltes de los huesos. Ay, creo que se desconectó. Sí, se perdió.
Alguien dejó una pregunta en el chat y dice, Rolando dice, ¿existe algún significado cultural por la posición del entierro? Pues no, yo creo que más bien obedece a lo reducido del espacio, ¿no? La mayoría de los entierros que se recuperan de urnas, la mayoría son en posición sedente porque pues el individuo tenía que ser fuertemente amarrado para introducirlo en espacios que muchas veces no eran tan grandes. La mayoría son sedentes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Alguien en Facebook preguntó. Ah, no, es un comentario, perdón. En la época en la que estos individuos vivieron, no existían las diferencias étnicas que hoy observamos. No, más bien hablamos de diferencias de tipo social, por así decirlo, y se toman a partir del contexto arqueológico, ¿no? Por ejemplo, mencionaba que el objetivo, cuando los arqueólogos excavan este sitio, pues ellos buscaban determinar niveles de riqueza y hacen una tipología a partir de la presencia de cerámica, lítica, concha. Y cuando comienzan a ver las estructuras, empiezan a definir estos niveles de jerarquía dentro del sitio a partir del tamaño de las estructuras. Entonces, entre más grande es la estructura, mayor nivel jerárquico le dan, que es como ocurre en el caso de C88, ¿no? Donde se recuperó a este individuo solito. Estaba acompañado de otro en una cista, dentro de la misma estructura estaba la cista, estaba la olla, pero se le asocia al tamaño de la estructura y a lo que se le asociaba a las unidades habitacionales. Pero así como hoy, cuestiones étnicas como tal, no. Muchas gracias. Ya regresó el que estaba comentando algo hace rato. ¿Quiere volver a participar o a continuar con su participación? Vos, creo que se llama. Creo que no. Lo vuelve a sacar. Dice Claudio Orozco. Claudio Orozco comenta, durante ese tiempo la función de apaxtle era únicamente para entierros. No sé si lo estoy confundiendo con el uso que ahora tienen en algunos lugares. Bueno, apaxtle fue la terminología que utilizó el arqueólogo que excavó esta zona y hace mención de la apaxtle como la tapadera. Hagan de cuenta que estaba la urna, se depositaban los individuos y se le colocaba el apaxtle como una cuenca para sellar el contenido. Más bien se refiere acá como cuestiones a tipología, una forma. Pues creo que ya no hay más preguntas. Okay. Pues gracias por su participación. Estuvo muy interesante su ponencia. Ojalá podamos volverla a escuchar en algún momento con alguna otra investigación aquí o en otro espacio del observatorio. Muchas gracias. Sí. Una petición, por favor. ¿Me pueden reenviar el código de registro? Es que aquí tengo una mala conexión. Me botó 3 veces en los últimos 5 minutos. Si me eliminó el acceso al código de registro. Y me disculpo, por eso no escuché el resto de la plática, porque me empezó aquí a botar. De repente cayó el sistema, así de la nada. Ya lo volví a enviar. Vale, muchísimas gracias. Me disculpo, la verdad, que es
estoy en Quintana Roo, en el Caribe. Tenemos muy mala señal. Pero qué envidia, doctor, está en el Caribe. Nosotros estamos acá en Tuxtla. Ah, mira, la biblioteca es mejor. Te lo puedo asegurar. Es que ya estuve ahí, en Tuxtla. Conozco la biblioteca. Sí. Tiene más cosas que las de acá. Y el Caribe no es como lo pintan. La verdad, no. Pero bueno, muchísimas gracias. No, gracias a todos por su tiempo, por su asistencia. Gracias a la invitación de los organizadores, el maestro Alan, el maestro Braulio. Gracias a Mayrani por moderar la ponencia del día de hoy. Y pues, un gusto poder estar acá en estas actividades que organiza la ENA, mi escuela, mi alma mater. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues los invitamos a escuchar también la séptima sesión en el próximo martes 3 de octubre por el maestro Eric Emanuel Pérez Sánchez, quien va a hablar sobre la tradición cultural maya en el carnaval de Huapsuc, Chiapas. Bueno, nos despedimos y espero que hasta pronto. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Pues muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.